señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 17 minutos, continuamos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y saludamos también especialmente a la gente que se conecta con nosotros a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y nuestro tema del día tiene que ver con el paro que está programado para el próximo 28 de abril. Porque ayer escuchábamos, entre otras, a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, mencionando que estamos afrontando uno de los picos más delicados de la pandemia que hemos vivido desde que apareció el coronavirus. Y obviamente las aglomeraciones, según lo que dice la alcaldesa y han dicho los epidemiólogos y han dicho los expertos, generan más contagios y eso podría llegar a ser pues básicamente una irresponsabilidad. Los invito a que escuchemos lo que dijo la alcaldesa Claudia López ayer sobre esas manifestaciones que se convocan para el próximo miércoles. Todos aquí hemos hecho un sacrificio. Los niños van a quedarse en presencialidad. Toda la actividad productiva y económica está cerrando 3 días a la semana, está operando solamente 4. Hay muchas maneras de protestar. Los organizadores bien pueden hacer plantones virtuales, bien pueden hacer cacerolazos, pero las marchas o aglomeraciones son en este momento un atentado a la vida. Un atentado a la vida. Yo le ruego a los diferentes dirigentes que tengan responsabilidad con la nación y con Bogotá. Estamos entre la vida y la muerte. Insistir en aglomeraciones, marchas, plantones, es arriesgar la vida de la gente. Quienes no han querido asistir a las aulas de clase, donde hay absoluta garantía de que no haya aglomeración, espero que no tengan la osadía ahora de pretender que la gente sí vaya a aglomeraciones en las calles. Sería una absoluta irresponsabilidad y una falta de respeto con la vida de todos y con el enorme sacrificio que los diferentes sectores estamos haciendo. Ayer la alcaldesa Claudia López también hacía un llamado a los medios de comunicación. Decía, los medios de comunicación pueden abrir sus micrófonos para que aquellas personas que se quieren manifestar, que quieren protestar por su inconformidad frente al manejo del país por parte del gobierno central, pues lo pueden hacer a través de esos micrófonos y evitar que tengamos más contagios y más muertes. Yo estoy segura que todos los medios de comunicación pueden poner a disposición sus micrófonos para que las diferentes voces y causas sean expresadas en las redes sociales. Sus organizadores pueden organizar el cacerolazo más grande en la historia de Colombia. Hay muchas maneras de protestar, la protesta es muy legítima, pero sin arriesgar la vida y los empleos. Entonces, nuestro llamado simplemente es a la conciencia. Ya que así como todos los demás hemos hecho un sacrificio, los dirigentes sociales y políticos que están en campaña también entiendan que ellos son parte de esta ciudad y de esta sociedad y que no pueden incrementar un riesgo sino ayudar a mitigar. Y precisamente a propósito de los líderes sociales y de los líderes políticos que dijo la alcaldesa que están en campaña, pues pueden ayudar a mitigar este riesgo. Hoy hemos querido abrir los micrófonos para escuchar las voces de quienes están convocando a este paro del miércoles, para hacer el debate donde si es responsable salir a marchar en este momento en donde estamos enfrentando un tercer pico y que responden a ese llamado que hacen las autoridades, entre otras la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. David Racero es representante a la Cámara de la Colombia Humana, partido del senador Gustavo Petro, que ha insistido a través de sus redes sociales que no, que sí, que hay que salir a marchar, y por eso lo invitamos, representante Racero, porque frente a la situación tan delicada que se está viviendo en el país, se preguntan muchos colombianos si es el momento de salir a marchar presencialmente, si no se puede buscar otra estrategia para dejar sentir pues el malestar que tienen con el gobierno central. Bienvenido. Camila, muy buenas tardes. Cordial saludo a la mesa de trabajo, a los invitados, invitadas, a quienes nos escuchan y nos ven. Ante tu pregunta, ya se ha venido expresando durante las últimas 3 semanas una gran indignación ciudadana a través de las redes sociales, de medios de comunicación como el tuyo, en otros, que se ha dado la oportunidad para las diferentes voces democráticas. Y hasta ya se hizo un cacerolazo hace menos de 10 días. De este viernes hace 8 días hubo un cacerolazo
A propósito de la nefasta reforma tributaria que viene adelantando el señor Duque y su partido Centro Democrático, las vías de expresión de indignación, de rechazo, se han venido haciendo constantemente y en las redes sociales ni se diga. Yo escuchando ahorita el audio que colocaste de la alcaldesa Claudia López, y eso ya se ha venido haciendo. El problema en este momento es que esta semana, mañana empezamos la discusión de la reforma tributaria en las comisiones del cual yo soy ponente. El gobierno nacional parece no escuchar las diferentes voces de sectores políticos, sectores sociales, para retirar en la reforma tributaria, que no es el momento de hacerlo. Y los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los convocantes de esta marcha, han decidido hacerla justamente para que tenga más eco el clamor popular que se le viene insistiendo al presidente Duque y a su bancada. Evidentemente hay muchas formas de expresarse. Cuando hablamos de paro nacional, el paro también significa quedarse en la casa, no ir a los puestos de trabajo, dejar de consumir algunos productos como las bebidas azucaradas, que no van a ser gravadas en la reforma tributaria justamente por el interés económico que está detrás ligado al gobierno nacional, entre otras cosas. Pero termino con esta reflexión, Camila. Ahora los gobernantes salen con un doble discurso, entre ellos Claudia López y el ministro de Salud a nivel nacional. Para ellos, algunos tipos de aglomeración sí no tienen ningún tipo de problema. Para ellos, la jornada del día sin IVA no tiene ningún tipo de problema, y del gobierno nacional se incentivó el año pasado a salir a los días del día sin IVA. Para ellos, como a la doctora Claudia López, no le generó ningún tipo de escozor las aglomeraciones en diciembre, donde ella misma iba a los barrios populares a hacer actividades masivas, más de 5.000 habitantes en algunas claro, representante, de la capital, pero para ella sí no había problema. Entonces, pero yo creo que acá hay un doble rasero entre cuál tipo de expresión, de aglomeración, de movilización social es permitida y cuál no, ¿no? Y creo que en eso tenemos que manejar el mismo discurso, la misma regla, porque para unas cosas sí se les permite salir a los ciudadanos, se les motiva a salir, y para otras, al momento de defender legítimamente sus derechos en contra de la nefasta reforma tributaria, se les dice que no. Claro, hay una contradicción que el pueblo colombiano no entiende. Claro, digamos que en estos momentos estamos viviendo el pico más delicado de la pandemia. No habíamos estado con ocupaciones de unidades de cuidados intensivos en ese nivel en ningún lugar del país, ni estábamos hablando durante un año de triage ético como se está viviendo en Antioquia y demás. Pero ya que usted plantea una contradicción de la alcaldesa Claudia López, yo quisiera saludar al integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, al señor Nelson Alarcón. Señor Alarcón, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Camila, un saludo cordial y fraternal a ti y a toda tu valiosa mesa de trabajo y a todos los invitados e invitadas. El representante Racero hablaba de una contradicción que tenían las autoridades a nivel local y a nivel nacional, diciendo que cuando se quería llamar a comprar por el día sin IVA, cuando se quería reactivar el comercio, ahí sí no importaba que la gente saliera a las calles, pero que cuando la gente va a marchar, pues ahí sí se dice que hay que tener cuidado con la vida. Y frente a esa misma contradicción, yo creo que hay varios colombianos, señor Alarcón, que ven un poco esa contradicción en FECODE, porque FECODE ha dicho no vamos a volver a las aulas de clase porque es un peligro para la vida de los profesores. Y entonces no van a las aulas de clase porque es un peligro para la vida de los profesores, pero sí salen a marchar este 28 en donde eso genera aglomeraciones en el momento más crítico de la pandemia. Bueno, primero aclarar aquí las circunstancias. Nosotros, desafortunadas las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, decir que nosotros no hemos querido asistir a las aulas de clases, eso es mentira. Nosotros somos los más interesados en volver y regresar. Nosotros aquí simplemente lo que estamos pidiendo es condiciones y protocolos y medidas de bioseguridad para mínimamente garantizar la vida. Lo segundo, de acuerdo con el honorable representante David Racero, aquí tenemos, es que quien nos obliga a salir hoy es el partido mayoritario de gobierno, el Centro Democrático y el gobierno de Iván Duque en cabeza de su ministro Carrasquilla, con una reforma perversa, una reforma arbitraria, una reforma mezquina, por no utilizar otros términos. A eso es que nos están obligando. Nosotros no queremos salir, no es el fin, pero desafortunadamente no nos dejan otro camino para poder salir a rechazar. El más del 80% del pueblo colombiano rechaza esta reforma tributaria que es perversa. Uno no puede concebir que de los 30 billones que pretenden recaudar, y como lo decía nuestro representante David Racero, que citaron para mañana las comisiones terceras, tanto de Cámara y Senado, económicas, para aprobar con toda su aplanadora y maquinaria perversa que tiene el gobierno nacional esta ponencia
que tienen encaje de urgencia, pero no les importa. Mire los datos, 30 billones aproximadamente pretenden recaudar y solamente 7 billones pretenden invertir en algunas cosas, pero 22 billones, 23 billones aproximadamente, ¿para dónde van? Para la guerra. No hay derecho. No hay derecho. Sí. Y ahí frente a ese tema. Y lo otro, nosotros vamos a salir de diferentes formas, maneras, con caravanas, en carros, en motos, en bicicletas, en plantones, en mitines, en cacerolazo a partir de las 6 de la tarde del día 28 de abril, con todas las medidas y protocolos de bioseguridad. Vamos a cuidarnos, vamos a proteger, pero realmente aquí es una infamia lo que el gobierno nacional, con su partido mayoritario de gobierno, pretende aprobar esta reforma tributaria que afecta al pueblo colombiano, a la clase más vulnerable, a los pensionados, a los trabajadores, sí. a la clase más vulnerable en el sentido de incrementar los insumos que produce la canasta familiar. Y mire un dato para cerrar ahí, Camila, lo siguiente. Dígame. Aquí no hay derecho que el Banco de la República haya emitido 40 billones de pesos en medio de esta pandemia y se los haya entregado a los bancos privados. No hay derecho, cuando debieron utilizarlo para la renta básica, para mitigar hoy el tema de la pandemia, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, para ayudar a las 9 millones de familias que nosotros hemos propuesto frente al tema de la renta básica y muchas otras cosas. Creo que aquí pudiéramos desglosar muchas situaciones que se vienen presentando. Y aquí lo que hay es un mal manejo de la pandemia y una mala política del gobierno nacional. Y eso es lo que vamos a hacer. Precisamente estamos abriendo los micrófonos también para entender cuáles son las razones por las cuales se va a salir a marchar el 28 y no se atiende el llamado que hacen las autoridades frente a la situación que tenemos en este momento con el coronavirus. Permítame, señor Alarcón, voy a saludar a Ronald Vargas, que es representante estudiantil de la Universidad Nacional, porque los estudiantes también están convocando al paro este 28 y también van a salir a marchar. Señor Vargas, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Camila, a toda la mesa de trabajo, a los invitados que nos acompañan y por supuesto a las personas que nos están viendo desde las diferentes plataformas. Y ustedes también desde el sector estudiantil insisten en que van a salir, van a hacer la marcha este 28 y no atienden un poco el llamado de las autoridades frente a la situación que estamos viviendo. Ustedes insisten también desde el sector de los estudiantes en salir a marchar el 28. Por supuesto, nosotros hemos hecho llamados desde diferentes instancias al gobierno nacional para que reflexione acerca de lo que está tratando de hacer, un crimen contra la clase media y en específico los estudiantes nos hemos visto muy afectados por esta serie de medidas regresivas que ya han tomado en el pasado y que ahora pretenden sencillamente ponernos o clavarnos con esta reforma tributaria. Yo digo una cosa, actualmente el gobierno es quien ha llevado a los diferentes movimientos estudiantiles, profesorales, de trabajadores a intentar tomar estas medidas, porque no se puede entender cómo en medio de una pandemia, cuando la clase media ha sido tan afectada y tan golpeada, pues se pretenden tomar este tipo de medidas regresivas contra esta población. Yo estaba mencionando anteriormente, hablamos con nuestros colegas estudiantes, y decíamos, ¿cómo es posible que hoy en día no hay renta básica? Eso obliga a las familias, a los padres, a las madres de familia a salir a trabajar hoy en día con las grandes aglomeraciones que se tienen hoy en día en Transmilenio. Y ante eso hay una indiferencia por parte del gobierno nacional de tratar de respaldar a estas poblaciones que se han visto tan afectadas. Es que nos tienen actualmente en una situación de desespero. La medida que están colocando es supremamente regresiva. Yo voy a poner una cosa en el contexto de los estudiantes. Actualmente nosotros venimos de realizar un paro muy grande en el 2018, de haber hecho movilizaciones para tratar de ayudar un poco a la crisis que hoy vive la educación superior pública. Y lo que está haciendo esta reforma tributaria es precisamente incumplir esos acuerdos con unos recursos insuficientes que se han visto, pero que nos van a reducir en 160 mil millones de pesos para el 2022 los recursos que nosotros deberíamos recibir a nivel nacional para el respaldo de las instituciones de educación superior pública. Esta es una crisis, es una realidad que estamos viviendo y por la cual tenemos que salir a manifestarnos. La pregunta es al gobierno, ¿por qué en medio de una pandemia, por qué en medio de una crisis socioeconómica como la que estamos viviendo, pretende tener este tipo de medidas regresivas en lugar de focalizarlos a lo que realmente hoy es la problemática y es las exenciones a los grandes capitales privados? Entonces, el llamado debería hacerse al gobierno nacional a entender la situación actual, porque la crisis de salud también es una crisis económica. Permítame, perfecto, señor Vargas. Voy a saludar a nuestro último invitado ya para abrir a las preguntas de la mesa de trabajo y es al presidente de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, el señor Percy Oyola. Señor Oyola, usted también bienvenido. Gracias por sumarse a este panel. Gracias, Camila. Muy amable por la invitación. Un saludo para toda la amable
audiencia y para los compañeros de panel. Señor Oyola, desde las centrales de trabajadores, desde las centrales obreras, la razón principal para la marcha de este 28 es ir en contra de la reforma tributaria. O sea, básicamente el punto de encuentro es la reforma tributaria. Si el gobierno retira la reforma tributaria, no hay manifestación. Ese no es tan sencillo el tema. Es que este gobierno ha tenido una actitud de indiferencia al clamor de los sectores sindicales, sociales y populares. Recordemos el paro de noviembre. 13 puntos, el gobierno no negoció el pliego, dijo que llamaba a una conversación nacional que no sabemos nunca qué terminó, pero evaluó la negociación. En medio de la pandemia se presentó un pliego nacional de emergencia, 6 puntos, el gobierno tampoco se ocupó del tema. Así que por medio de una reforma tributaria, y esa reforma tributaria el gobierno ha conversado con algunos gremios empresariales, con algunos sectores políticos, pero en modo alguno con los trabajadores. De tal manera que esa ausencia total de diálogo social es parte de esta motivación que nos lleva hoy frente a un problema de desempleo, de pobreza, de desigualdad, esa indiferencia al gobierno que se traduce ya en hambre. Recordemos que hace poco se determinó que en Bogotá 45% de las personas de suroriente y suroccidente de Bogotá aguantan hambre. Hay un dilema ahí de mucha gente entre aguantar hambre. Hambre, hay pobreza, hay desempleo, hay una crisis económica gigantesca en Colombia y en el mundo entero por culpa de una pandemia que ayer mató a 465 colombianos, representante Racero. Por eso yo quiero preguntarle a usted, que está en el Congreso, que usted ya sabe que esta reforma tributaria no tiene opción de pasar. Ya todos los partidos, digamos, que tenían pues la opción de poder votar, sí dijeron que lo van a votar, no. Si usted ya sabe que esto va a ser así, ¿por qué apoyar un paro en este momento donde las personas están muriendo? ¿Apoyar una medida que puede matar a más colombianos? ¿No le parece un poco insensible? ¿Por qué no esperarse un par de semanas a que baje la curva? ¿Por qué no esperarse un par de días? Porque justo en este momento. Hola, Valeria, buenas tardes. En primer lugar, la nefasta reforma tributaria, hasta que no se hunda, todavía está vivita y coleando. Y tú sabes muy bien cómo opera aquí el Congreso. Y hay presión, hay pronunciamientos públicos para ir en contra de la corriente de la indignación que ya hay a nivel nacional, pero yo sí quiero ver a esos congresistas de las bancadas de gobierno votando por el no, o no saliéndose para no votar, porque esa es la estrategia que se está hablando desde acá. Entonces, en primer lugar, Valeria, hasta que realmente no hundamos esa reforma tributaria o el presidente no la retire, todavía es vigente. Y querrán adornarla, quitarle algunas cosas, ponerle otras. Motivemos una marcha en este momento para que la gente, que puede tener consecuencias de colombianos muriéndose, porque nosotros necesitamos ver que voten no ya mismo. Ahora, es decir, o sea, estamos aquí jugando con la vida de los colombianos. ¿A quién representan ustedes si no son a los colombianos y los colombianos también más vulnerables que se están muriendo en las UCIs en este momento, representante? Es una desconexión también con la realidad del país absurda. Ahora voy al segundo punto de tu comentario. El primero, tú empezaste diciendo eso, la reforma tributaria aún es vigente, ojo, no nos podemos confiar. Y segundo, aquí es, a mí me parece que es un poco, contradictorio, por no llamarlo de otra manera, tal vez infame, Valeria, y es que ahora se le responsabiliza a los promotores de la marcha o la misma ciudadanía que quiere salir ya porque está mamada, literalmente, sin vacunas, sin empleo, sin empresas, sin renta básica, sin nada, desesperada, a que se manifiesta diciéndoles ahora que el responsable son ellos, cuando los responsables es el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá. Es que aquí no podemos ahora voltear en dónde es que está el centro del debate. Y mira, yo sí voy a decir algo más, un poco más de fondo.
Mira, lo que se está gestando en este momento es una gran bomba social, una gran bomba social que si no es tramitada adecuadamente puede generar lo que pasó en septiembre el año pasado aquí en Bogotá, donde en 2 o 3 días hubo un ejercicio de descontrol ciudadana total, donde hubo más de 13 muertos. Bomba social, ¿por qué? Porque en este momento la ciudadanía se encuentra completamente desahuciada, desesperada, está completamente frustrada. ¿Y eso cómo se puede tramitar? Ya sea que desde el gobierno se pueda responder a sus demandas, como lo que se está diciendo de la renta básica para que sea retirada, entre otras medidas, o ya sea por mecanismos pacíficos como es una movilización. Y ni crean que esta movilización va a ser desordenada. Algunos están haciendo cuentas con eso. Nosotros tenemos un protocolo de 15 puntos de bioseguridad para generar una marcha, una movilización, los que quieran salir, porque es que el paro también puede ser quedarse en casa, ojo con eso, pero los que quieran salir con 15 puntos de bioseguridad adecuados, de no contagio, de no acercamiento, etcétera, etcétera, para poder tener en la mejor medida un control del proceso de movilización. Pero lo que sí sabemos en este momento, y tenemos que reconocerlo, es que la única manera para que el presidente Duque escuche es un ejercicio de movilización en las calles. Ya estamos cansados de quedarnos simplemente en la indignación del Twitter y el Facebook. Ya estamos cansados simplemente de los cacerolazos para hacer bulla por las noches. Lastimosamente, el presidente Duque, desde su incompetencia y su indolencia, lleva al pueblo colombiano a movilizarse. Es a él al que tenemos que responsabilizarlo de la situación en la que estamos, tanto en materia de educación como en términos económicos. Yo creo que es ahí claro, el centro pero, donde pero, va a Racero, y no culpabilizando a la gente. Doctor Racero, ¿cómo hace la gente para entender que esto que están movilizando ustedes, que dice ser una representación del clamor ciudadano, no es también un aprovechamiento político por cuenta de la campaña presidencial que ya arrancó y la campaña al Congreso de la República al que usted va a aspirar el próximo año también? Camila, somos sinceros y sinceras. Esto es política. Obvio que es política. Es más, yo desconfío de aquel político que dice que no actúa de manera política porque está engañando a la gente y está haciendo política debajo de la mesa. Claro que es política y hay que colocar a las cosas por su nombre. Es política, ¿por qué? Porque en este momento tenemos un desgobierno, un gobierno que no está trabajando para la gente, sino para los grandes bancos y magnates de este país, sino para el ciudadano de a pie. La reforma tributaria es una afrenta, un daño gravísimo a las clases medias y sectores populares. Díganme si eso no es político. Y la gente se está politizando. El propio Centro Democrático y el Partido de Gobierno Centro Democrático y el propio presidente Duque hacen que la misma ciudadanía se politice ante esas políticas nefastas que se está haciendo contra la gente. Claro que es político. Si esto después desencadena en un ejercicio electoral de aquí a un año, bueno, eso ya lo dirá la historia. Pero en este momento tenemos que actuar y no podemos permitir que esa nefasta reforma tributaria sea aprobada en el Congreso. Sí, bueno, esas movilizaciones de pasado mañana convocadas por sindicatos como FECODE, doctor Alarcón, ya tenemos claro que son contra la reforma tributaria. Pero entonces ustedes desde los sindicatos, desde FECODE, tienen una contrapropuesta para el gobierno, o sea, cómo cubrir el hueco fiscal que está dejando la pandemia, cómo financiar los programas sociales que se tienen que financiar. ¿Tienen ustedes una contrapropuesta? Bueno, obviamente la reforma tributaria es uno de los elementos, nosotros lo hemos señalado. Dos, el tema de cómo generar esas condiciones para retornar de manera gradual y segura a las instituciones educativas, pero que previamente tiene que ser concertado con el gobierno nacional. Aquí es lo que siempre nosotros hemos insistido y por eso nosotros, os lo digo frente a acá, y gracias por la oportunidad de abrirnos los micrófonos, la señora ministra le miente al país diciendo que ha concertado con FECODE. No, ellos no han querido concertar con FECODE. Pero frente al tema de la pregunta de la reforma tributaria, claro que hay. Hoy hay más de 50 billones de pesos que no generan dividendos, que no declaran renta, que son los famosos paraísos fiscales. 50 billones al año. Y estas son cifras del gobierno nacional. No porque lo digamos nosotros. Bueno, ¿cómo el gobierno nacional genera una verdadera política económica para que realmente tributen en Colombia y no se haga esa evasión que hoy se realiza? Y dos, el tema de la corrupción. El gobierno nacional mismo ha dicho, más de 50 billones de pesos anualmente se roban en este país y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué el gobierno nacional, en lugar de hacer su programa todos los días, que ahora se convirtió fue en un show, que no genera políticas, no genera
sí genera unos decretos, unos actos administrativos, pero en contra del pueblo colombiano, es el país que prácticamente peor está manejando la pandemia. ¿Cómo realmente genera unas políticas que no se roben la plata, que no haya corrupción en Colombia? Es que eso es inaudito, 50 billones de pesos, casi estamos hablando de aproximadamente entre el 27 y el 30% del presupuesto general de la nación, y no pasa absolutamente nada. Hoy están alarmados los partidos tradicionales, los partidos que se han lucrado de la riqueza de nuestro país, del aprovechamiento de las pequeñas y medianas empresas, porque eso es lo que hacen, aprovecharse las grandes multinacionales de las pequeñas empresas. ¿Por qué no aquí las empresas de Coca-Cola, de Postobón? ¿Por qué no pagan y tributan esas bebidas azucaradas? ¿Por qué no aportan? Miremos realmente cómo es la situación económica y cómo sí a las pequeñas y medianas empresas, ahí sí las afectan y cada día tienen que tributar más, porque ese es desafortunadamente este gobierno que hoy tenemos. Hoy realmente se puede generar una verdadera política. Mire, el Fondo Monetario el Fondo Monetario Internacional, lo que le orientó al gobierno, no le orientó, le ordena, porque es el que manda sobre este gobierno y los anteriores, por supuesto, le dice, hay que recaudar y mirar esos 80 billones dejados de tributar. Yo no sé cómo harán. Ah, para tapar el hueco fiscal de los 50 billones y los otros 30 billones para mirar y supuestamente invertirle más del 80% en la guerra. No hay derecho. Aquí necesitamos mejores condiciones, mejores circunstancias. Claro que hay propuestas. Y qué importante que el gobierno nacional hoy pudiera retirar ese proyecto de reforma tributaria. Nosotros no estamos convencidos que se vaya a hundir. Al contrario, yo creo que es en esas triquiñuelas que hace siempre el gobierno nacional. Ya están con sus aliados, sus amigotes, los corruptos de este país, entonces ya están aliados. Así como pasó con el Plan Nacional de Desarrollo, acordémonos, cuando decían se hundió el Plan Nacional de Desarrollo y llegaron dos congresistas en avión privado, llegaron en avión privado y llegaron al Congreso, los recibieron como héroes y aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo. Señora Alarcón, por lo que se oye de todos los panelistas que tenemos hoy, pues es muy difícil que desistan de la protesta, es casi imposible, no creo que ninguno esté de acuerdo o no parecen estar de acuerdo con desistir de la protesta. Yo quisiera preguntarle al señor Ronald Vargas, pues que está representando a los estudiantes, pues ustedes son jóvenes, yo quiero saber si ustedes han discutido entre ustedes otras formas de protesta, que tal vez no sean, no representen un riesgo de contagio, o que nos cuente cómo piensan hacer la protesta de manera que se minimicen un poco los riesgos. Si tienen ustedes un plan, ¿cómo, qué es lo que tienen, señor Vargas, para hacer esta protesta? Y si han discutido pues otras alternativas. Pagana, yo lo primero que quisiera, en lo que quisiera enfatizar y que hago una llamada a la audiencia que lo tengan en cuenta, es que acá se habla como si la culpa de todo esto fueran los movimientos que hoy en día están citando a manifestarse en las calles. Es que realmente ha sido el gobierno el que es indolente ante esta situación. Ha sido indolente ante la actual crisis que vive el país en temas de salud, en temas económicos, y en medio de una pandemia, justo en el segundo piso, tramita un proyecto de reforma que es lesivo contra la clase media y contra el pueblo colombiano en general. Entonces, aquí realmente el culpable es el gobierno nacional, a quien por supuesto se le ha invitado a que retire esta lesiva reforma y que comprenda que la situación en la cual se encuentran los empleados, los trabajadores, las personas que van a ser afectadas, como los estudiantes, las amas de casa, en fin, se van a ver seriamente perjudicadas por lo que está pasando, y que esto no tiene dilaciones, que esto tiene que parar en este momento y que no salgan con juegos políticos como lo que están realizando. Señor Vargas, perdón, le interrumpo una cosa. No, en mi pregunta, precisamente por eso le estaba preguntando por alternativas, es decir, no había en ningún momento quitarle ninguna responsabilidad al gobierno, porque es claro que aquí hay una reforma que es completamente inconveniente en un momento gravísimo y se presenta además en un pico de pandemia gravísimo. Lo que le estoy preguntando es por sus alternativas, es decir, por alternativas que en ningún momento quiere decir responsabilizarlos a ustedes, sino contribuir de alguna manera con que no nos arriesguemos tanto y mirar cuál es el compromiso entre todos para salir de esto. Exacto, Ana Cristina, además. Lo voy a aterrizar, si quieren, en el tema del movimiento estudiantil. Hace meses nosotros nos encontramos en un escenario de disputa por el tema de la matrícula cero, que se estaban solicitando 800 mil millones de pesos al gobierno
que no desembolsó, sino que finalmente terminó desembolsando solamente 90.000, y eso dejó a muchos estudiantes seriamente lastimados en sus finanzas y en unas deserciones históricas en el tema de posgrado. En ese momento, nosotros necesitamos herramientas de movilización como fueron Twitteratones, pasamos cartas al Congreso, hicimos comunicados desde absolutamente todas las universidades, cacerolazos, se hicieron un montón de iniciativas. ¿Quieren que les cuente cuál fue el resultado? Esto, cero. El gobierno no se movió en absoluto, utilizó la pandemia en ese momento como excusa. Aquí algunos representantes lo recordarán que estuvieron acompañando otros sentidos de movilización. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dicen, hay que buscar otros mecanismos de reforma que ya se han hecho en el pasado. El movimiento estudiantil se ha caracterizado eso por su creatividad en las formas de manifestación. Pero es que estamos en una situación contra las cuerdas en las que decimos, hemos buscado de todo, pero no pasa nada. Así que aquí es el gobierno quien en este momento tiene que entender que lo que ellos están haciendo es jugar con la vida de los y las colombianas, no solamente ahora, sino en un futuro, en los próximos años, con pandemia y sin pandemia, como ya lo han venido haciendo. Entonces, para que miremos, hagamos esta reflexión de que ya se han intentado otras formas de movilización en el pasado, incluso en medio de la pandemia, en medio del segundo pico de la pandemia, ¿y cuál fue el resultado? Nulo. La pregunta es, ¿esperan que el pueblo colombiano en este momento se coma eso y siga diciendo, pues, movilicémonos de estas maneras que en las cuales hemos sido invisibilizados y en las cuales no nos han escuchado por parte del gobierno nacional, y entonces sencillamente quedémonos callados en nuestras casas? Lo que tiene que en este momento es tomar la decisión importante y responsable del gobierno nacional y retirar este proyecto de reforma. Centrarse en escuchar las múltiples alternativas que se han presentado para poder financiarse en medio de la crisis y tapar el hueco fiscal, pero no se trata sencillamente de correrle a las políticas que otros estamentos internacionales han venido a intentar implantar en el país y luego venir a responsabilizar al movimiento social. Yo creo que es muy importante que sobre eso caigamos en cuenta, que se haga una reflexión histórica, ¿no? Porque acá han habido movilizaciones en ese entorno mucho tiempo, para que veamos que no ha sido como se nos ocurrió hoy en la mañana, nos reunimos y dijimos hay que salir a marchar y ya. Nosotros siempre hemos dado una prioridad a la vida, no solamente en el tema de la pandemia, como ya lo han mencionado, se han establecido, por ejemplo, personas que con comorbilidades en este momento no vayan a marchar, que lo hagan desde sus casas, desde unas formas alternativas, pero pues siempre entendiendo que la situación no da para más y que es el gobierno quien ha empujado a la sociedad a este tipo de medidas. Quiero preguntarle al señor Percio Oyola sobre lo que estamos escuchando y sobre lo que dijo el representante Racero, señor Oyola, usted como representante de la Confederación General del Trabajo. Y es que aquí evidentemente hay una motivación política y eso no tiene que estigmatizarse. La política pues es parte de nuestra vida y de cómo decidimos manejar un país. Pero ustedes desde las centrales obreras entonces también tienen esta motivación de la marcha, no solo con el tema de la reforma tributaria, sino también una motivación política desde el sector de los trabajadores y razón por la cual van a salir a las calles el 28? Sí, y más allá de las motivaciones de tipo político, el momento político no comenzó ahora hace dos meses. Yo mencioné desde cuándo viene esta movilización. Desde el mes de noviembre de 2019. Desafortunadamente, el gobierno, por ejemplo, en medio de estas circunstancias, expidió el decreto 1174 de 2020, una reforma laboral y pensional que le hemos venido pidiendo que revoque y no lo ha hecho. Hoy Colombia está en la lista de países llamados a rendir cuentas por violar el convenio 87 de la OIT ante la próxima conferencia de la OIT, y eso se lo ha ganado con creces el gobierno precisamente por su negativa a la consulta de que trata el convenio 144 de la OIT y por actitudes como las que nos motivan esta oportunidad de ir al paro nacional. Si es un tema político, ¿por qué razón no hacer entonces campaña y esperar a las elecciones del próximo año o a un momento en donde estemos en una situación menos delicada en temas de pandemia? Porque seguramente este debate no lo estaríamos teniendo si la pandemia no existiera, porque ya hubo manifestaciones, hubo cacerolazos, el momento político empezó hace mucho, como usted dijo, esto no empezó ahorita. ¿Por qué no entonces seguir con el movimiento político, seguir con las críticas, seguir con los planteamientos, pero esperarse a que la cosa baje en términos de contagios? Igual tenemos elecciones ya. Este calificativo lo estás dando tú, no nosotros. Yo no soy militante de ningún partido político en este momento ni candidato a ninguna corporación pública. Ah, no, pero como ustedes nos han dicho que...
es que no estamos, esto lo que estamos discutiendo es política. Cuando se habla del plan de desarrollo, cuando se habla de la ejecución del plan, cuando se habla de política laboral, cuando estamos planteando temas como trabajo decente en Colombia, pues esos son aspectos de carácter político, pero no se pueden confundir como si fueran propuestas o simplemente posturas de un partido político para hacerle oposición al gobierno. Es que los ciudadanos también podemos reclamarle al gobierno y eso no requiere fundamentalmente el respaldo de un partido político. Señora Alarcón, yo quiero preguntarle, porque bueno, ya creo, Camila, que quedó claro en esta entrevista que así se retire la reforma tributaria, ustedes van a convocar el paro porque hay muchísimos puntos, me imagino que hacen parte de los ciento algo puntos que presentaron ustedes después del 21N. Pero yo quiero preguntarle, señora Alarcón, ya que no la van a retirar, y un poco en la línea de lo que decía mi compañera Cristina, ¿cómo lo hacemos de la manera más responsable? Usted, que en este momento está representando a los profesores colombianos que usted está invitando a marchar hoy, pues mediante estos micrófonos, usted por lo menos le va a decir a los profesores que sean más adultos, que tengan comorbilidades, que no estén vacunados aún, que se queden en casa, o usted está llamando y haciéndose pues responsable de que todos los profesores salgan, esos que no han podido ir al colegio porque son mayores y tienen comorbilidades. Bueno, Valeria, mire, acá nosotros tenemos multiplicidad de actividades a desarrollar en el marco de este paro nacional, inclusive que el paro puede continuar. O sea, no es solamente el 28, el paro puede continuar de acuerdo a las circunstancias y cómo se desarrolle. Pero obviamente nosotros, unos docentes, directivos docentes, los que puedan estar en plantones, en mitines, en la marcha, en caravanas, en carros, en bicicletas, en moto, otros colocando los que no pueden salir para responder tu pregunta, los que no pueden salir por la situación de comorbilidades o que tengan mínimamente alguna situación de salud, pues se quedan en sus casas, pero van a colocar las banderas, van a colocar pancartas, van a colocar los afiches rechazando la reforma tributaria, rechazando estas diferentes políticas que se han generado por parte del gobierno nacional, porque este gobierno no ha parado en la pandemia. Este gobierno no ha parado en la pandemia de legislar y colocar en cada uno de los escenarios, ¿cuántos decretos, cientos de decretos o decretos ley? Porque tiene las facultades por la emergencia económica que le da en medio de la Constitución o a través de la Constitución Política Nacional, pero todos los que no pueden salir van a estar en la casa a través de las redes sociales, realizando Facebook Live, realizando reuniones por las diferentes plataformas que tenemos. O sea, tenemos multiplicidad de actividades, todas y todos. Algo que tenemos claro, concreto, y la decisión, la osadía, el reto, el compromiso, la responsabilidad es de manifestarnos el 28 de abril, el pasado mañana, en el marco de este gran paro nacional. Pero algo que me faltaba para responder de qué hacer, y yo dejo esto para el debate y ojalá sea un gran debate que se pueda hacer. ¿Qué hizo el señor ministro Carrasquilla con lo que no se ejecutó del presupuesto del 2020? 18,496,000,000,000 de pesos que cerraron la ejecución presupuestal del 2020, el 21 de enero, y el 26 de enero expidió el decreto 085, en la cual se apropió, cuando hablo de apropió en el buen sentido de la palabra, y empezó a distribuir y entregar en mermelada los 18,496,000,000,000 cuando nosotros simplemente desde FECODE, respetuosamente ante las comisiones terceras económicas del año inmediatamente anterior y a la señora ministra y al gobierno nacional, le solicitamos coloquen solamente 650,000,000,000 de pesos adicionales a los 400,000,000,000 para girarle a los señores alcaldes y gobernadores. Prefirieron el señor ministro Carrasquilla apropiarse de 18,496,000,000 para distribuirlos en su mermelada para el 2022 en su proceso electoral. Ojalá que podamos hacer esas cosas. Claro que sí, señor Alarcón. Permítame, yo para cerrar quería preguntarle a usted, representante Racero, en los dos minuticos que nos quedan, y es entonces, es un hecho que se va a salir a protestar, es un hecho que lo que se busca es que se retire la reforma tributaria, no es el único punto que se está buscando con estas manifestaciones, pero entonces, ya que esto es una realidad, ¿cómo va a ser la manifestación? ¿Cuáles son las medidas que están tomando para que sea lo más biosegura posible? Porque no nos podemos extraer de la coyuntura que estamos viviendo, que es el COVID-19 y esta pandemia que está en su tercer pico.
Sí, en primer lugar, es un paro nacional, así que se expresa en las calles los y las que quieran movilizarse, Parque Nacional aquí en Bogotá y sin lugar a dudas en otros puntos en todo el país, pero también desde las casas o lugares de trabajo. Esa es la invitación. Tenemos 15 puntos para los que se quieran movilizar en cualquier tipo de ciudad sobre el distanciamiento, sobre la necesidad de evitar pues todo tipo de contagio que pueda exponerlos a los que participen, cosas elementales como por ejemplo no comer, no consumir alimentos o bebidas durante el desarrollo de la marcha. O sea, el ideal es nunca quitarse el tapabocas. Hemos propuesto a los organizadores las diferentes distancias sociales, poder disponer que en la misma movilización haya una distancia prudencial entre personas, ¿no? Tenemos ejemplos a nivel internacional, por supuesto, en Europa, en Estados Unidos, donde se han hecho movilizaciones respetando los 2 metros. Es que es posible hacerlo. Necesitamos una autoorganización. Es más, si pudiéramos contar con el acompañamiento de la propia alcaldía. La alcaldía tiene unos gestores de convivencia que pueden ayudar a facilitar la movilización, no entorpecerla, no obstaculizarla, pero sí facilitarla. Creo que de eso se trata pues el genuino derecho contemplado en la Constitución de una movilización social cuando el ciudadano común y corriente o los sectores sociales a bien consideran. Nos convocamos, nos organizamos, somos responsables, pero somos responsables con una situación de país a nivel nacional de una crisis económica sin precedente que con esta reforma tributaria va a empeorar, ¿no? Y creo que en eso la gente es muy consciente. La gente es muy consciente que la única alternativa de poder cuidar hoy por hoy la vida es la llegada pronta de las vacunas, bien demorada que se encuentra, no es ningún secreto, pero en segunda medida, unas apuestas económicas que no castiguen más el bolsillo de los colombianos tan afectados en su ahorro, en sus empresas, en su trabajo. Pues ahí están escuchando ustedes a los voceros de este paro nacional que se convoca para el 28 de abril, este miércoles. Habrá paro sí o sí, se piden varias cosas, retirar la reforma tributaria, además de otros puntos que plantean los profesores, el sector de los trabajadores y los estudiantes, por supuesto. A todos nuestros invitados, muchas gracias. Queríamos escuchar sus voces, abrir los micrófonos y entender la razón de esta decisión después del llamado que hizo la alcaldesa Claudia López el día de ayer. Al señor Percio Yola, presidente de la CGT, a Nelson Alarcón, integrante del Ejecutivo de FECODE, a David Racero, representante a la Cámara por la Colombia Humana, y a Ronald Vargas, representante de los estudiantes. A los 4, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por haber estado aquí en los micrófonos de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. De esta manera, a las 12 del día, 59 minutos, terminamos esta explicación de lo que va a ser el paro el próximo miércoles. Vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano. Hoy en